Increíble. El chacal de Tlatelolco se ha salido con la suya. Está en libertad. No lo han podido agarrar por falta de evidencias concretas y se desconoce su identidad. Pero se sabe de otros testigos que... ¡Ay, cabrón! ¡Qué feo estás! Tú has de estar muy guapo, pinche enano. ¡Chinga tu madre! Todo rigor. Las autoridades investigan la muerte del señor Jacinto Salas, quien fue encontrado muerto, espectacularmente, a bordo de su propio automóvil. Desde el lugar del suceso reportó Alicia Camps. En otras noticias, se concedió a niveles internacionales... Ahorita vengo, Pepito. Voy a darle una vuelta a Roberto. Y tú, chinga tu madre. ¿Qué te pasa, Plátano Dominico? ¿Cómo me dijiste? Plátano Dominico. Ah, está bien. Siento que cada día que pasa te quiero más y más. Cariño de mi vida, porque me has enseñado todas las cosas más hermosas que solo tú conoces. Eres mi amanecer, eres mi atardecer, eres mi noche. Dame tu boquita madura, bésame con dulzura, que solo yo te quiero. Solo yo te quiero, mascota. Siento que cada día que pasa te quiero más y más, cariño de mi vida, porque me has enseñado todas las cosas más hermosas que solo tú conoces. Eres mi amanecer, eres mi atardecer, eres mi noche. Dame tu boquita madura, bésame con dulzura. Roberto, ¿estás loco o qué? ¿Qué traes? ¡Qué barbaridad! ¿Qué? 280, altísima. La vas a matar. A ver tú. 35, estás muerto, cabrón. Salte a correr 10 vueltas a la manzana mientras yo reconozco esta ricura que está muy grave. Véngase para aquí, por favor. A ver. ¿Duele aquí? Ay, sí, doctor. ¡Qué barbaridad! ¿Aquí? También. ¿Aquí? Ay, doctor. A ver, no te mandes, pinche chaparro, ¿eh? ¡Te digo que te salgas! Nuestra profesión es un ministerio sagrado. Somos como sacerdotes del doctorado. Ay, chica, que tú no llegas ni acólito. Te digo que te salgas, no seas pesado, hombre. Ay, chica, ¿qué dijiste? Este güey ya se salió. Que se te salgas, hijo de la chingada. Salte. Óyeme, deja de manosear a mi vieja. Tu vieja está muy grave. No puede ser. Si a mí el corazón me decía que no es nada grave. Ahí está lo grave. ¿En qué? En el corazón. Ah, chinga. Al revisarla, encontré una depresión muy sospechosa en el ventrículo izquierdo, entrando por el ventrículo derecho, interior 4 a la derecha. Ay, pues, tanto así. Dama, su corazón. Su corazoncito tan tierno, tan joven, tan hermoso. Necesita cuidarse mucho. Nada de emociones. Mucho reposo y vida tranquila. ¿Estás seguro de lo que dices? Mi hermano, llevo 3 años estudiando el primero de medicina. Yo sé lo que digo. No, pues sí. Debes de saber más que el que estudia un año cada año. Sí. De hoy en adelante no podrá bailar. Tendré que auscultarla 2 veces al día. ¿No podrá bailar? Auscultar, güey. Auscultarla, disculpa. No podrá bailar. Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita, lo bien que se ve por fuera y lo fregada que está por dentro. ¿Qué les pasó? Ya me tenía con pendiente. Siéntate. No se agite, ¿verdad? Necesitamos llevarla cargada. Sí, eso vamos a hacer. Chiquito. Esto es para gente grande. Que se me quite el hablador. Oye, quedamos de llevarla entre los dos. En eso quedaste. Deberíamos de haber tomado un taxi. Qué bárbaro, yo no sabía que vivía tan lejos.
Y muy quietecita hasta nueva orden, ¿eh? ¿Y cuándo cree que pueda reanudar mis clases de baile? Nada de reanudar bailes. No puede bailar. Doctor, explíquele. Usted no podrá bailar en meses. O quizá en años. Yo tengo que hacer esa prueba, profesor. Ya, abuela, ya. Siéntese. Los años pasan muy rápido. Pero yo tengo que hacer esa prueba, profesor. Primero déjame darle otra escultadita. Momento, ya estuvo solo de escultaditas. Tú te tienes que ir a la escuela, no vaya a ser que repruebes el cuarto año en primero. Les voy a dar mis instrucciones. Ande usted, doctor. Buena alimentación, mucha... ¿Dónde va? Desde aquí, digamos. Buena alimentación, mucha fruta y vitaminas y sobre todo mucho reposo, ¿eh? Ah, qué bueno. ¿Eso es todo, doctor? Eso es todo. Sáquese mucho. Doctor. Doctor. Eres mi amante.